Gloria a Dios. Vamos a leer la Biblia en Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. No sin antes saludar al pastor John, directivo de nuestro distrito, los pastores. Me da gusto saludarles. Grupo de alabanza, saludo para todos, intercesión, la iglesia como tal, un saludo muy especial en el nombre del Señor. Los amigos, Ángela, abrazos. Hechos capítulo 1, verso 4 al 5. Y la familia pastoral también un saludo muy especial. Amén. ¿Sí están aquí? Ah, ya, es que a mí el silencio como que me... Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Descansen, por favor. Amén. Bueno, estaba escuchando las alabanzas. Qué bendición. Por mí no hubiéramos parado porque me fascina alabar a Dios. Pero bueno, vamos a hablar de algo que es normal, que lo conocemos, el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay una palabra que me ha cautivado un poco y quiero compartirla con ustedes. Bueno, el texto es familiar, lo conocemos. Pero Juan el Bautista predicaba en su ministerio a los que acudían a su bautismo y él les decía: os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. De manera que todos los que llegaban al bautismo de Juan, él les daba ese mensaje, que él los iba a bautizar en agua, pero había otro que los iba a bautizar en el Espíritu. Ahora bien, cuando se hace mención del bautismo del Espíritu Santo, deja saber a sus oyentes que este, es decir, el Espíritu Santo, era una característica de la obra del Mesías. Eso es lo que está diciendo Juan, que el Espíritu Santo era una característica de la obra del Mesías, o que iba a caracterizar el ministerio del Mesías. Pero hay una palabra, la palabra que Juan usa es: él os bautizará. Pero cuando miramos la palabra bautizar, Juan está diciendo que el Mesías los va a sumergir, o dicho de otra manera, él os sumergirá. Esa palabra me impactó porque la leemos: os bautizará. Y ese de sumergir es trascendental. Sumergirá en el Espíritu Santo a aquellos que iban a aceptar al Mesías. Yo creo que en algún momento de la vida, nosotros, en mi caso, cuando teníamos una camisa o una prenda, de pronto se descoloraba y comprábamos lo que tenía.
Y entonces poníamos un agua a hervir, o a hervir, y la camisa o la prenda la metíamos para que quedara uniforme. Cuando tú lees la palabra bautizar, básicamente eso es lo que está dando a entender, que te va a sumergir de tal manera que vas a quedar impregnado. Aleluya. Porque a veces nosotros leemos, sí, Él os bautizará. No, es que es un asunto más fuerte, más profundo, y vas a quedar impregnado. Es como que si el Señor mismo, Juan le está diciendo, Él los va a coger a ustedes y los va a zambullir. Oh, aleluya. A todos los que le acepten. Así que Juan el Bautista está diciendo que el Mesías venidero bautizará a todos los que se hagan cristiano. Por lo tanto, esto que Juan predicó o anunció, el Señor Jesucristo de igual manera lo proclamó cuando dio mandamientos a sus discípulos antes de la ascensión, diciéndoles o dándoles la orden que no se movieran de Jerusalén. Porque Juan no está hablando por hablar, dice, Él los va a sumergir. Aleluya. Los va a sumergir en el Espíritu. Y el Señor está diciendo, le da una orden y le dice, y les mandó que no se fueran de Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder, o que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis sumergidos, empapado, amén, hasta la saciedad con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y esa palabra debe llevarnos a nosotros a pensar de la necesidad imperiosa que hay en llenarnos del Espíritu Santo. Porque aquí tenemos a un Señor que está diciendo, hey, no se vayan, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y les asegura, lo que Juan les dijo era verdad, pero ahora yo los voy a sumergir. Por tanto, no se muevan de Jerusalén hasta que llegue ese momento extraordinario. El problema es que se nos hace muy común, me disculpan que me esté tocando esto, porque yo cuando voy a predicar yo pregunto, ¿es con tapaboca o sin tapaboca? Y a veces llevo hasta mi micrófono, porque ay, Dios, se nos está haciendo muy común que la manifestación del Espíritu Santo, como que la estamos llevando a un estado como tan superficial, porque nos acostumbramos a oír la manifestación y ok, relajado, pero yo no quiero estar en esa condición. Porque esto del Espíritu Santo trasciende la vida misma del individuo. Es Cristo en vosotros. ¿O dije algo? Cristo en vosotros. Aleluya. Aleluya. De manera que cuando el Espíritu Santo, mire la palabra bautizar, es sumergir, cuando hablamos del bautismo para el perdón de los pecados. Y Juan está dando a entender de que el Cristo, el Mesías, tiene en su ministerio empapar, sumergir a todo aquel que crea en Él. Aleluya. Y hay una evidencia cuando esto se da: el hablar en nuevas lenguas. Amén. La iglesia no puede prescindir de esto. Venga el predicador que venga, diga lo que diga, pero yo le creo a ese Señor que dijo, no se vayan de Jerusalén, porque yo los voy a sumergir en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Oh, aleluya, aleluya.
Porque lamentablemente a veces nosotros los seres humanos dependemos más. Es que el hermano David dijo, el hermano John dijo. No, no, es que nosotros somos mortales y no tenemos la última palabra. Pero hay una palabra escrita que nadie la puede mover de allí. Y esta noche usted y yo debemos de creer lo que dice la Biblia. Porque yo le voy a decir algo. Yo estaba allá atrás y como he estado predicando mucho, pero yo oía la forma en que alababan y casi que le digo, John, préstame ese grupo de alabanza para llevarlo para allá. Y la gloria de Dios se sentía. No es palabra de cajón. Hermanos, el Espíritu Santo está esta noche aquí. Hey, dije, el Espíritu Santo está esta noche aquí. Oh, alguien alabe el nombre del Señor. Amén. Y cuando Él se manifiesta, las cosas cambian. No nos acostumbremos como está sucediendo con algunos. Yo ya decidí y dije yo, así me den madera, pero yo voy a predicar lo que dice la verdad, la Biblia. Porque a veces uno se acompleja, no es que fulano, no, no importa. El Espíritu Santo es la doctrina, una de las doctrinas fundamentales en la iglesia. Y la estamos necesitando más que cualquier otra cosa. De manera que, ¿cómo nos damos cuenta que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? El hablar en nuevas lenguas. No lo podemos cambiar. Que no, que es que fulano, no, no lo podemos cambiar. Es hablar en nuevas lenguas, que es la evidencia que el Espíritu Santo ha entrado a la vida de una persona, llegando a ser así la morada de Dios. Pastor, pero es que yo no lo he recibido. No, no se preocupe, que aquí está el que bautiza. Pero es la señal, la evidencia de que el Espíritu de Dios ha entrado a morar a la vida de una persona y se ha convertido usted en esa morada de Dios, independientemente de cualquier argumento que la gente diga. Pero hay que creer, hermanos, todos los que hemos sido llenos del Espíritu Santo tenemos el testimonio y la evidencia que cuando esto sucedió, la vida de nosotros tuvo un cambio ostensible, un cambio extraordinario, que no queríamos que ese momento terminara. Oh, aleluya. Yo estaba debatiéndome y peleando ahí con el Señor, bueno, ¿qué le digo a la gente? Y es sobre el Espíritu. Pero yo prediqué un sermón, qué agradable locura. Porque la palabra de la cruz es locura, el Evangelio es locura. Y esto del Espíritu Santo es como una locura, porque la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y si usted lee en otra versión, dice, el hombre que vive según la psicología o según naturalmente no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y a veces los cristianos les parece locura que los hermanos en la iglesia le den libertad, hablen en lenguas, se gocen, porque es que esto es orden. Y yo decía, qué agradable locura. Hey, alguien está aquí, ¿verdad? Esto es locura. Pero qué agradable locura. Pero ¿quién lo dijo? Cristo. Oiga, yo no sé si oraron mucho por mí, porque yo no oré casi porque estaba cansado, debería de predicar. Pero el Maestro está aquí. Hay un ambiente extraordinario que si usted está allá y no ha hablado en lenguas, esta noche Dios puede darle una bendición extraordinaria de hablar en nuevas lenguas. Oh, alguien alabe el nombre del Señor. Y sandara babasaya casta ramahaya.
Aleluya. 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 Cuando veamos que Dios se está moviendo en la iglesia, entremos en esa dimensión, en ese estado. No pares que lo que está pasando no es simple. Es Él moviéndose en medio de su pueblo. Por favor, no te pierdas ese momento tan extraordinario. Aleluya. Tenemos las evidencias. El modelo de todos los tiempos de ser lleno del Espíritu Santo es el hablar en nuevas lenguas. Pastor, eso ya lo sabemos. No importa, yo se lo quiero recordar. Pero los momentos más gloriosos de la vida de un cristiano es cuando es sellado que viene Cristo para confirmar que sus pecados le han sido perdonados y que lo ha entronizado a la posición de hijo. Pastor, yo no he hablado en lengua. No importa, no te preocupes. Solamente adórale esta noche, que algo puede pasar en la vida tuya. Porque estamos hablando de verdades. Amén. Ahora bien, tenemos evidencias. Cuando el Señor resucitó de entre los muertos y se manifestó a sus discípulos, quienes por miedo se encontraban encerrados, el Señor hizo algo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid. Mire, no es una opción, es una orden. Oh santo, ya la orden está dada. Recibid el Espíritu Santo. Y esa realidad que estaba siendo significada ese día se materializó el día de Pentecostés y ha continuado hasta nuestros días y seguirá. Amén. Aleluya. Alguien alabe su nombre. Aleluya. Aleluya. Si usted le pone cuidado a esa palabra, Él no está diciendo quizás, de pronto, no. Él se levanta de entre los muertos y le dice: recibid. Es una orden. De manera que esta noche no hay barrera que detenga el Espíritu Santo. ¿Alguien entendió eso? No hay barrera. Mire, a veces decimos: hermano, yo no sé por qué no lo recibo. ¿Qué me pasa? Es que el Señor no me lo quiere dar. No, eso es mentiras. Él ya dio la orden. Así que si tú has creído en Él, no te preocupes, que llega porque llega. Pero adórale. Así que sucedió, sigue sucediendo y seguirá. Esto no lo va a detener nadie. Hermano, si tú no lo crees, Dios seguirá su obra. Y tenemos prueba, tenemos evidencias. No necesitamos una prueba científica. Tenemos evidencia. Los de Samaria, cuando recibieron el mensaje, enviaron a Pedro y Juan para que oraran por ellos, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. La pregunta es: si no era tan necesario como se quiere hacer creer hoy, y si usted quiere dormir, duerme tranquilo, pero yo se lo digo, si no era tan necesario, ¿por qué mandan a unos hombres que están en Jerusalén, que hay una distancia algo bastante larga desde Jerusalén a Samaria, y nomás reciben la información, les dicen: Pedro, Juan, los samaritanos acaban de ser bautizados en el nombre del Señor, pero ellos necesitan recibir el Espíritu Santo? Ah, no, pero hoy, tranquilo, no ha pasado nada. Ok, es que el Señor es mi parce,
no me venga a salir con eso, porque lo que dice la Biblia es que él lo iba a sumergir. Oh, él lo iba a sumergir. Hay un mensaje que yo prediqué y es donde Pablo dice: no apaguéis al Espíritu. Y revisando allá, porque ese fuego se encendió en Pentecostés, pero Pablo dice: no apague, es soplar y quitar, avivar, quite las cenizas, para que el don que lo tienes allí sepultado vuelva a surgir. Pero la llama está allí y te manda a soplar. Así que es una necesidad. Y por eso le dice: vayan a Jerusalén, a Samaria, y oren por ellos. Y vinieron a Samaria, oraron por ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. En la casa de Cornelio cayó el Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que puso discusión, puso fin a la discusión en el Concilio de Jerusalén? Bueno, en Jerusalén estaban los judaizantes, y se dieron cuenta que los gentiles habían recibido la palabra, y empezaron la discusión: es necesario circuncidarlos y que guarden la ley de Moisés. Y estando en el concilio, se empezó el alegato. Empezaron a discutir los fariseos que se habían convertido, los líderes religiosos, y estaban los apóstoles, hasta que Jacobo lo usó Dios, y eso que dijo Jacobo puso fin a la discusión. ¿Qué dijo Jacobo, pastor David? Jacobo dijo: pido la palabra. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para la gloria de su nombre, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, alguien puede mejorar esa alabanza. Aleluya. Lo mismo que a nosotros. Las iglesias pentecostales, tenemos que sacudirnos y salir de ese culto. ¡Aleluya! Tan bien ordenaditos allí, invitar al dueño de la iglesia a que haga lo que tenga que hacer. Oh, aleluya. Para que se rompan las cadenas, para que se rompan las ataduras, y el diablo se dará cuenta que hay Dios en Israel. Oh. Mm. Aleluya. 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 Algo está moviéndose esta noche aquí. Y ahora tenemos un problema, John Fabio. Y es que estamos pendientes. Hey, ¿a qué hora empieza el culto? Y queremos salir corriendo del culto. Y yo decía: nosotros nos hemos enredado con tantas cosas que a veces deberíamos de olvidarnos por un momento del reloj. Oh, ¿profetizo? ¿Están aquí? No, no, es que tengo que ir allá a verme a Betty la Fea. No, no, ¿cuál Betty? Dirá: pastor, usted está atrasado de noticia. No, no crea. Hay algo extraordinario. Y más ahora que estamos necesitando, en esta época estamos necesitando a grito, aleluya, que Él haga llover sobre su iglesia. Amén. Oh, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Necesitamos que el cielo se abra sobre nosotros. Oh, lo que puso fin a la discusión fue la llegada del Espíritu Santo. Los hermanos de Éfeso también fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo, mirando
por una situación que se daba, yo me puse a mirar en la historia de la iglesia de Colombia y encontré algo allí hablando de nuestra historia. Y había allí un pedazo, lo tomé porque lo dice el hermano Domingo Zúñiga, comenta sobre el avivamiento en fundación. Y cuando él dijo eso, yo dije yo, entonces, ¿por qué si esto se daba cuando estaba Domingo Zúñiga? ¿Por qué ahora nos quieren hacer creer? No, hermano. Es que, no. Usted sea ya tranquilo. El Espíritu Santo está allá y allá lo puede bautizar. No se mueva. Usted no tiene que desplazarse. Eso es verdad, pero entonces, ¿por qué a este señor no le dijeron nada? Porque él dice, cuando cayó el Espíritu Santo en fundación, la gente venía de Guacamayal y de Sevilla y de otros lugares en tren, porque oyeron que el Espíritu Santo se estaba derramando en fundación. Y cuando llegaban a la estación, Nuevo Testamento, en el... me entendió. Cuando llegaban a la estación, en el mismo tren, recibían el Espíritu Santo en los vagones del tren, sin llegar a la iglesia. Yo oía al hermano John decir que el Espíritu Santo viene hablando. No se te extrañe que la gente, yo dice, bueno, si en fundación había, es porque la gente le abrió el corazón y no se ponían con tanta tontería, que no hay necesidad, que no, ya basta. A esa puerta de la iglesia pueden llegar drogadictos, enfermos, con sida, porque ven que hay un fuego y Sarababasana que está cayendo aquí. Hey, ¿alguien puede aplaudirlo mejor? ¿Alguien puede aplaudirlo mejor? ¿Alguien puede aplaudirlo mejor? Oh. Aleluya. 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 Y esta noche el Espíritu de Dios está aquí. Oh. Aleluya. Aleluya. El secularismo tiene que salir de la iglesia. Jesucristo tiene que volver a tomar el lugar. Tenemos que morir para que Él viva. Pero algo está haciendo el Espíritu Santo. Oh, es que yo quiero ir a esa iglesia porque allá alaban a Dios y se siente la gloria de Dios. Si usted se diera cuenta la necesidad que hay hoy en los hogares, en las jóvenes, en los jóvenes, necesitamos que su gloria nos consuma. Hasta que tu gloria nos consuma. ¿Pero qué hay que hacer, pastor? Alábalo. Si tienes que pararte en medio de un culto, si tienes que hablar en lengua, que te señalen, que te critiquen, pero Él lo sumergirá. Él te va a sumergir allá. Oh, aleluya. 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 Que sigan haciendo estudios. Que sigan pensando lo que quieran. Es que eso del Espíritu Santo es una sugestión. Ahora, hay una palabra que a mí me molesta, pero igual se la voy a decir. Ah, no, es que eso es emoción. Ay, Dios, ni lo diga delante de mí, porque no, es que eso es emoción. Es que eso es emoción. Bueno, ¿y cuál es el problema? A ver, ¿cuál es el problema? No, hermano, es que como yo ya soy maduro, entonces yo no, yo me controlo. Pero hay gente que vive seca.
no sienten la corriente del Espíritu. Pero esta noche te tengo una noticia. Aquí está el que bautiza con el Espíritu Santo. Dije, aquí está. Aquí está. Si quieres, glorifícalo. Alábalo. Voy terminando. Pero mira, hermano, cuando en la iglesia estén alabando, ey, rompe el esquema. Párate de esa silla. Glorifica a Dios. Oh, pastores que hace rato no hablan en lengua, porque no quieres, porque esta noche aquí está la gloria de Dios moviéndose. Mira, yo desde que entré empecé a sentir la gloria de Dios. Y no lo digo para que tú digas, oh wow, no. Es que Dios está en esta noche aquí. Oh, aleluya. 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 Es que eso de las lenguas es el mayor engaño de la historia. Que lo digan ellos, que digan lo que quiera. Pero aquí sí hablamos en lenguas por el Espíritu. No nos están engañando. No estamos sugestionados. El Dios de la gloria, el que se levantó de entre los muertos al tercer día, nos tomó y nos sumergió en el Espíritu Santo. Oh, oh, ¿alguien quiere alabarlo a Él? ¿Alguien quiere decirle, hasta que tu gloria nos consuma? Oh, dile algo a Dios esta noche. Dile algo a ese Rey de la gloria. Dile, Señor, aquí está mi vida. Oh, dile, Señor, toca mi vida esta noche. Yo quiero que me llenes de tu gloria. Olvídate del reloj. Olvídate del compromiso que tienes esta noche. Hay alguien mayor que el templo aquí esta noche. Glorifícalo, exáltalo, que Él es bueno. Oh, no te vayas.